Querida Julia, he recibido tu carta en este momento y no quise dejar pasar la oportunidad de escribir estas líneas. Me dices en tu carta que te gusta leer. Yo leo muy despacio. Debo aceptar que tengo preferencia hacia la literatura española y latinoamericana. Por ahí desde el inicio pude percatarme de tu remediada y abrumadora sensibilidad. He leído tu escrita con el pensamiento al borde del derrame. Es que da mucho algo saber que de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones volver la existencia. No sé qué pueda suceder cuando sabes que estás vivo, pero me encantaría que nos viéramos. Te leo y no puedo dejar que mi pensamiento retroceda a los años que ya no. Moverás unos pasos para que la luz de las veladoras actually la muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre los hombros. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin, podrás ver esos ojos de mar que flama, se hacen espuma, vuelven a la calma verde. Vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves, y te permites que se sientan como fuchos, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hombres que son conocidos. Es bruja de la compañía transatlántica española, que perdió en el mar al salir de La Habana en H&M2. Tú y yo, y todos los que viajamos con él, sabemos que no son hombres. Para nosotros, tú y yo han pasado muy bien. Estamos en compensación, tenemos la edad que tenemos en la cosa para que se vean en español. Es un medio que se hace mal en la vida de La Habana, que siempre es accionado. Y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia de su recombinación y su recombinación de gritos. Todo es mi esposa. Transcurre en un brevísimo instante. A partir de la medianoche de hoy, se comenzará a morir tal y como se dijo. Todos los que tenían que haber muerto en el 1 de enero a la fecha, morirían al 1 de enero del día siguiente. La carta estaba firmada por la muerte.